Gracias por seguir con nosotros. El mundo cada día trae informaciones, cada día trae detalles, y en este espacio nosotros hablamos siempre de temas que son vinculantes a grupos vulnerables, a la mujer, sobre todo de esos derechos que siempre, para algunos, que cuando se demandan o se reclaman, consideran que son sectores que van en contra de la familia y algunos otros intereses. Sin embargo, cuando vemos informaciones como la que ha surgido en el día de ayer y que definitivamente a mí me llamó la atención y hizo repensar nuevamente en lo que hemos dicho en este espacio y en otros, que el tema de violencia intrafamiliar, no importa a qué clase política, qué clase social, qué clase económica usted pertenece, la violencia se da en todos los estamentos. Por eso los estados siempre se abocan a crear esas políticas públicas, a establecer esas regulaciones para precisamente abordarlos y minimizarlos, y en caso de que ocurran, entonces establecer los mecanismos de control, los regímenes de consecuencia para este tipo de hecho. Ayer el mundo entero, pues usted va a las principales portadas de los periódicos del mundo, se va a encontrar con una información que acá en República Dominicana también la tuvimos y que la recibimos como un aspecto de reflexión, y tiene que ver con el expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Alberto Fernández, de acuerdo a la información que han publicado los diarios tanto de Argentina como de otras partes del mundo, está siendo acusado de agresión o violencia doméstica en contra de su esposa. Esa es la información que hasta este momento los diarios han presentado, y que de hecho es la información que manejan todos los portales digitales e impresos del mundo. Me permito leer de manera puntual algunos medios de comunicación. Se relata de que el expresidente argentino Alberto Fernández, denunciado por violencia de género por su expareja. Todo comenzó hace unos meses con una investigación de la justicia argentina por supuestos favores en la adjudicación de seguros para repartidores del Estado, en lo que se habría estado involucrado el expresidente Alberto Fernández. En el contexto de esa causa, se secuestró el teléfono celular de la secretaria del expresidente, María Cantero, y el domingo pasado el diario argentino El Clarín reveló que entre los mensajes que la justicia encontró en ese teléfono habían algunos de Fabiola Yáñez, expareja de Fernández, que le decía a Cantero que había sido víctima de agresiones por parte del expresidente. También habían fotos que daba cuenta de lesiones leves, de acuerdo con la justicia. Al dar con esa información, el juez se contactó con Yáñez para saber si deseaba formular una denuncia, pero ella inicialmente dijo que no. Estoy leyendo la información que traen los medios de comunicación. Finalmente, este martes, es decir, el martes pasado, se comunicó, la ex esposa se comunicó con el juez para iniciar una acción legal en contra de Fernández. Ella llamó al juez, doctor Julián Ercolini, y le dijo: quiero realizar una denuncia penal. Quiero denunciarlo por el delito de los golpes que he recibido por parte de él y por las amenazas que vengo sufriendo. Eso es lo que están diciendo los medios de Argentina. Como primera medida, el magistrado a cargo, el juez Julián Ercolini, le prohibió al expresidente salir del país, acercarse a Yáñez y comunicarse con ella por cualquier medio. En el caso, por ejemplo, del hijo que ellos tienen en común, entonces el juez ha dispuesto que el acercamiento que va a tener con su hijo va a ser a través de la abuela de ese o esa menor de edad, que es el hijo o hija en común que tiene esta pareja. Esta información es de suma relevancia. Argentina, de hecho, tiene unos índices de violencia y feminicidio bastante altos, y es un país también que ha abogado por el tema de los derechos de las mujeres y ha tenido varias políticas precisamente para reducir, para luchar, para enfrentar los casos de violencia de género e intrafamiliar, al igual como lo ha hecho España. Argentina y España, de hecho, son de los países
que si bien tienen políticas dirigidas y marcadas para la prevención y trabajo en esos delitos, las estadísticas también son altas. Entonces, al recibir una información de este caso, que vuelvo y digo, de acuerdo a lo que hemos leído en los medios de comunicación, siquiera fue una denuncia que colocó a la esposa de manera voluntaria en un primer momento, sino que producto de una investigación por casos de corrupción que se está llevando en Argentina en estos momentos contra el expresidente, pues se secuestró con una orden judicial el celular de su secretaria, que es parte de las medidas que los ministerios públicos tienen, que cuando piden autorización judicial, entonces le hacen un análisis forense a los teléfonos celulares, y aunque usted haya borrado cosas, eso aparece porque hay aplicaciones que permiten recuperar los mensajes o lo que allí se tenga almacenado o se almacenó en ese teléfono. Se encontraron esta presunta conversación donde la expareja del expresidente de Argentina entonces manifestaba a la secretaria de este que él la había golpeado y que presuntamente también se compartieron imágenes. Eso es lo que los medios de comunicación hasta el momento están diciendo. El expresidente argentino ayer emitió un comunicado también. Él dijo que no se va a referir a profundidad a este caso, pero que las cosas no son como se están planteando. Niega que haya incurrido en tema de violencia contra su expareja, y que también por el tema de la privación por su hijo o su hija que tienen en común, en este caso ellos no va a dar mayores detalles públicos, pero que las cosas no son como se están planteando. Ha sido el comunicado que el expresidente Fernández, Alberto Fernández, ha colocado al público. Es el comunicado que ha compartido respecto a esta investigación. Esto, vuelvo y digo, lo tomamos como referencia y presentamos este caso aquí nuevamente para referir que lo que tiene que ver con violencia de género, con violencia doméstica, trasciende incluso las posiciones de quienes estén en el poder, porque Fernández era presidente de Argentina, y Argentina ha tenido políticas destinadas a la prevención y lucha contra la violencia doméstica, contra la violencia hacia la mujer, la violencia hacia las niñas. Entonces, cuando usted ve un jefe de Estado, un ex jefe de Estado, que si así fuese, o sea, porque todos estamos partiendo de presunciones, de presuntas pruebas que tienen las autoridades, si al futuro se comprueba efectivamente que esta persona incurrió en ese delito y en esto que es bastante grave y delicado de cara a la imagen que usted está presentando, porque alguien que se supone que está creando, diseñando esas políticas públicas para perseguir ese tipo de delitos y que luego resulte ser una persona que incurre en ello, pues dice mucho de quienes tenemos al frente o están asumiendo esa posición. Y esto no se limita únicamente al expresidente Alberto Fernández, en dado caso de que fuera real. También usted se lo puede encontrar incluso con fiscales, con policías, con jueces que tienen que impartir justicia en medio de situaciones como esa, que probablemente tengan que conocer o lidiar con situaciones o casos de violencia de género e intrafamiliar, y al final esas mismas personas son unos victimarios en el contexto de que te puedes encontrar en cualquier momento, porque aquí ningún sistema es perfecto, ninguno es infalible. Esa es una condición humana que propiamente se trata por lo regular a lo muy interno. La gente no suele saber que ese tipo de cosas ocurre, y es con eso que se ha querido romper a través de las políticas públicas que se van creando para que la gente denuncie, para que la gente tenga conciencia, para que pueda identificar los niveles o los tipos de violencia a las cuales se puedan estar enfrentando. Entonces, es probable que en algún momento, como si ocurre, vuelvo y reitero, estos son informaciones preliminares, son datos que han dado la vuelta al mundo y que se están presentando, pero si resultase ser cierto que el expresidente incurriera en violencia doméstica contra su pareja, es lo mismo que usted podría encontrarse casos de fiscales, de jueces y de abogados incluso que llevan procesos de violencia de género intrafamiliar, que al mismo tiempo son quienes incurren en ese tipo de delitos o de hechos. Por eso es importante siempre vigilar, es importante siempre tener conciencia, es importante siempre tomar en cuenta los detalles, las actitudes para prevenir, porque es difícil a veces tú
de buena primera decir, ah, este, porque el que es victimario, el que es abusador, no tiene en la frente un letrero que diga que él abusa de mujeres o que él golpea a menores de edad, que abusa de menores de edad. Ese tipo de cosas usted no se da cuenta de la noche a la mañana, pero sí hay comportamientos, sí hay actitudes que le van dejando o le van mostrando conductas que pueden entonces definir o establecer que efectivamente una persona incurra en este tipo de hechos. Vuelvo y reitero que tomamos este caso como referencia únicamente y con manera principal de generar conciencia y hablar de este tema que a veces mucha gente lo pone en agenda y lo aborda cuando estamos próximos al 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia contra la Mujer, el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, pero los demás días siguen muriendo muchas mujeres, los demás días siguen maltratando a mujeres y no ocupan la principalidad de la palestra pública. Recientemente, antes de ayer, veía un caso, y ojalá las autoridades puedan dar mayores detalles, que se encontró el cadáver de una mujer en unos matorrales por Bayaguana, si mal no recuerdo, o Monte Plata, y estaba en un tanque. Se habla que es una joven de 24 años de edad. El otro día, hace unos meses, vimos el caso de una joven que la dejaron en estado agónico, que la encontraron y se salvó, digamos, de milagro, porque las estocadas que tenía, el golpe también de arma de fuego que tenía, era para matarla. O que tengamos, o sea, hay tantos casos que podríamos citar que son, como bien decía Luis Vergés, la magnitud de la con la que se cometen en estos tiempos es un nivel de sadismo muy fuerte, ¿ah? Que por más campaña y cuestiones que estamos teniendo respecto a la violencia contra la mujer e intrafamiliar, los hechos en la actualidad muestran un nivel de sadismo mayor de la que veíamos en tiempos anteriores, que por eso entonces hay otro detonante, otro nivel de alerta que tenemos que tomar en consideración. Entonces, hablar siempre de estos temas es importante, tocarlos es importante, visibilizarlos es importante, porque entonces ahí vamos a generar conciencia, no solo en los adultos y en los jóvenes, también a esa pequeña generación, a esos niños que van creciendo, para que no normalicen actos de violencia. Veíamos un video que se volvió viral de un señor que en un centro de diversión agarró una botella y le dio un botellazo a una mujer enfrente a todo el mundo. O sea, este tipo de cosas debe generarnos, debe motivarnos a que no normalicemos la violencia, y más la violencia hacia la mujer. Y mucha gente dice, ah, pero aquí se habla mucho de la violencia hacia la mujer y no tanto de la mujer al hombre. Es cierto, existe, pero cuando usted lo pone en una balanza, el nivel de proporcionalidad de cuánto ocurre no es la misma. Ahora, no hay justificación tampoco. Cuando una mujer comete actos de violencia, violencia doméstica hacia un hombre, tiene el mismo derecho que tiene la mujer de ir ante la fiscalía y recibir la atención, porque la ley es igualitaria para todos. ¿Qué pasa? Hay un tema que es lo que también hemos estado trabajando con los prejuicios, lo que la gente tiene. Y veía el otro día a un psicólogo, una psicóloga decir, los hombres mayormente no van a denunciar, porque cuando van a denunciar son incluso objeto de burla, y eso no debería de ser. ¿Por qué? Porque violencia intrafamiliar es violencia intrafamiliar, hombre o mujer, quien sea víctima, es violencia y se debe de tratar igual. Ahora, cuando vemos las estadísticas, pues las mujeres somos el mayor porcentaje, más del 90% de los casos. Entonces, por ende, nosotros abogamos, y siempre usted ve que están las políticas públicas diseñadas a la reducción de la violencia contra la mujer y la violencia intrafamiliar en sentido general. Vamos a hacer pausa, señor director. Al regreso entonces abordamos otro tema que también son de interés nacional y sobre todo para la comunidad dominicana en el exterior.